Con la relatividad especial de 1905, Einstein había descubierto una ley fundamental en el universo, la velocidad de la luz, un límite cósmico infranqueable que da sentido a la realidad y que revela la auténtica naturaleza del espacio y el tiempo. Una ley tan elemental como lo es la gravedad, la fuerza que mantiene a los planetas en su órbita y los pies en el suelo. La primera fuerza que llegamos a comprender científicamente gracias a un famoso accidente que ocurrió hace más de 250 años. Un joven estaba sentado junto a un árbol cuando vio caer una manzana. Era Isaac Newton, y este pequeño accidente le condujo a tener la intuición más importante de la historia de la ciencia. Concluyó que la fuerza que atraía la manzana y la que movía a los planetas era la misma. Con la gravedad, cielo y tierra se unieron en una sola teoría. Pero la teoría de Newton y la teoría de Einstein eran contradictorias. Según Newton, la gravedad actuaba instantáneamente a cualquier distancia. Si el Sol desapareciera súbitamente, la Tierra dejaría de notar su atracción y saldría de órbita inmediatamente. Ello significaba que el efecto gravitatorio viajaba a una velocidad infinita. Sin embargo, la teoría de la relatividad exigía que nada puede ir más rápido que la luz. En tal caso, tras la desaparición del Sol, la Tierra debería tardar 8 minutos en quedarse a oscuras, ya que este es el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar hasta nosotros. Durante 10 años, Einstein estudió la posibilidad de formular una teoría de la gravedad que resultara coherente con la relatividad especial. Y en 1915, propuso una teoría aún más revolucionaria: la teoría general de la relatividad. Einstein dio con un nuevo concepto. La gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del tejido espacio-temporal. Según la relatividad, el espacio-tiempo no es plano, sino que está deformado por la distribución de la masa y la energía que contiene. La masa de un objeto dice al espacio cómo debe curvarse, y el espacio le dice a la masa cómo debe moverse. Igual que en una superficie elástica, los objetos como la Tierra se mueven siguiendo la trayectoria que la masa del Sol dicta al curvar el espacio. Esta curvatura es lo que llamamos gravedad. Según Einstein, si el Sol desapareciera, provocaría una perturbación en el tejido espacial como una ola en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita hasta que esa ola nos alcanzara. Las ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. El conflicto con Newton quedaba resuelto. En 1919, el físico británico Arthur Eddington lo comprobó experimentalmente cuando observó, durante un eclipse de sol, la desviación de la luz de una estrella al pasar cerca del campo gravitatorio del astro. Pero Einstein todavía hizo una suposición más. La gravedad también debía afectar al tiempo. Los habitantes de la ciudad relativa están acostumbrados a un curioso fenómeno. En lo alto de los edificios se envejece más rápidamente que en la calle. Nadie pierde el tiempo. Suben apresuradamente a sus oficinas, cierran los negocios y regresan tan pronto como pueden al suelo de las aceras. Veamos qué sucede. Einstein dedujo que, al igual que en el interior de un tren sin ventanas, no podemos saber si estamos parados o en movimiento uniforme, en un ascensor, en el espacio vacío y sin gravedad, no podemos decir si estamos acelerados uniformemente o si permanecemos en reposo en un campo gravitatorio. O de otro modo, los efectos de aceleración y gravedad son indistinguibles. A este fenómeno se le llama principio de equivalencia. Y siguiendo la lógica de este principio, así como la relatividad especial afirma que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en movimiento, la relatividad general predice que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en campos gravitatorios diferentes. Cuanto más intenso es el campo gravitatorio, el tiempo transcurre más lentamente. Por ejemplo, un reloj situado en la superficie del Sol ganará un minuto por año en comparación con otro situado en la superficie de la Tierra.
La diferencia entre relojes situados en diferentes alturas tiene una gran importancia en la práctica. Los aviones y los satélites requieren de los cálculos de Einstein para su buen funcionamiento. Einstein no solo desentrañó la verdadera naturaleza del tiempo, sino que nos llevó mucho más cerca de describir el universo entero. Inauguró la cosmología moderna. La relatividad mostraba una asombrosa conclusión. El tamaño del universo estaba cambiando con el tiempo. La vieja idea de un universo inmutable e infinito fue sustituida por la concepción de un universo dinámico y en expansión, con un principio y un fin. En 1929, el astrónomo americano Edwin Hubble descubrió esta evidencia. El universo no solo se expandía, sino que cuanto más lejos estaba una galaxia, con mayor velocidad se alejaba. Sin embargo, Einstein estaba convencido de que el universo era estático y modificó su teoría, introduciendo en sus ecuaciones un factor que llamó constante cosmológica, algo que más tarde calificó como el mayor error de su vida.